dentro del dolor de todo esto, ellos quieren que la gente del EPP pueda facilitarles, informarles por lo menos la fecha en la cual ha fallecido Abraham Fer, su hijo. Muy buenas noches, imágenes de mucho dolor, congoja e impotencia, también indignación de lo que fue el adiós, el último adiós de los restos mortales de Abraham Fer ayer en la colonia Manitoba, en el departamento de San Pedro. Hoy tendremos un reporte completo de lo que fue esa tremenda jornada, reiteramos, de mucho dolor. Yolanda. Y la noticia internacional nos lleva hasta Santiago de Chile. El Papa Francisco arribó allí a las 19:15, hora paraguaya, a estas horas. Ya se está trasladando para descansar y mañana arrancar con toda la actividad oficial en este país. Una previa muy tumultuosa, con mucha polémica, con bastante amenaza, inclusive con la quema de iglesias en los días previos. Y también aquí el plano local en Luque, en instantes vamos a tener completa referencia sobre esta información que ocurrió esta tarde, la muerte de un adolescente en un tajamar. Con Leila Jiménez, en minutos nada más en vivo y en directo. Pero también estamos instalados en el local de la ANR. Hoy es día de proclamación de los ganadores que van a enfrentar al Partido Liberal y a los demás partidos en abril de este año. Estamos instalados allí en vivo con Juan Carlos Usher. Habla el presidente de la República, Horacio Cartes. Exactamente, buenas noches, compañeros. Yolanda Carlos, saludos a la audiencia. Palabras del presidente de la República, Horacio Cartes, en el acto de proclamación de la ANR. El tiempo nos juzgará a cada uno. Me queda una tarea pendiente que pido a Dios. Quiero, Marcos Benítez, que seas el próximo presidente de la República. Muchas gracias. ¡Que viva el gran Partido Colorado! ¡Que viva el Partido Colorado! Muchas gracias. Discurso entonces del presidente de la República, Horacio Cartes, en un tono bastante conciliador. Lanzó varias frases muy importantes, como por ejemplo, se refirió al senador Mario Abdo Benítez, que está en su servicio. En otro momento dijo que todo lo que habló durante ha quedado en el pasado y que es un momento de trabajar por la vida. Ahora sí, seguidamente habla aquí el próximo presidente. Muy buenas noches, apreciados amigos correligionarios, poderosa juventud del glorioso Partido Colorado. Hoy es un día muy especial. Muy especial para mí y quiero iniciar con los agradecimientos. Primero, y yo sé que esto suena como un protocolo reiterativo, pero para mí no lo es, porque lo sentí presente en todo este largo y sacrificado trayecto, que me ha abierto el camino y me ha dado la fortaleza para continuar el momento difícil, donde nunca me permitió ni siquiera acercarme
al precipicio, ya me mostraba el puente allá, a pesar de que muchas veces parecía un camino trillado y con mucho obstáculo. Y ese es a quien le llamé nuestro jefe de campaña en nuestra campaña, a nuestro querido Dios Todopoderoso que nos sentí presente. Sin la fortaleza que me daba y que sentía, jamás hubiese estado aquí y sería de hipócrita no reconocer la gracia de Dios que nos dio la fortaleza para estar hoy aquí. Cuando muchos creían que este día nunca iba a llegar, este día llegó y estoy aquí como candidato a presidente del Partido Colorado. Al verle aquí a mi madre, a doña Manón, puedo contar, ayer fue su cumpleaños, y las mujeres ya no cumplen años, pero quiero agradecerle en presencia de ella a toda mi familia, y el recuerdo blanco de un gran colorado, que me trajo aquí a platear en esta casa, don Mario Pablo Benítez, mi señor padre. Que se ocupó de apoyar a muchos jóvenes a través de la residencia universitaria, del hijo de caudillo que no tenía posibilidad de estudiar. Él me enseñó la solidaridad y el compromiso y la fuerza del coloradismo en la vida cotidiana, transformadoras para miles y miles de paraguayos y colorados que hoy, gracias a la mano solidaria del partido, son grandes profesionales. Y no me puedo olvidar de él hoy, en este día, que me dio vida electo senador de la nación, y que sé que desde el cielo estará riéndose orgulloso de todos ustedes y un poquitito también de su hijo. Quiero agradecer a mi familia, a mi señora esposa, que fue una militante más, a pesar de que dice que no le gusta la política. Ella y mis hijos sufrieron y compartieron y soñaron con nosotros en todo este largo tiempo de campaña. Decía Confucio que la fortaleza de la nación deriva en la fortaleza de la familia, en la integridad de la familia. 80% de los jóvenes que caen en la delincuencia es por una familia disgregada. Tenemos que cuidar y honrar a la familia, y el Partido Colorado tiene que volver a ser una gran familia unida, reconciliada. Quiero agradecer a los miembros del Tribunal Electoral Partidario por unas elecciones transparentes, por una gestión ecuánime, equilibrada. Y ustedes son los grandes protagonistas de que hoy estemos aquí así, unidos los colorados. Agradecerles a todo el pueblo colorado, aquellos que se levantaron temprano aquel domingo 17, muchos con andadores, yo me encontraba en las filas al recorrer las seccionales, a ese pueblo colorado digno que salió a hablar. Les agradezco a quienes me votaron y les agradezco a quienes no me votaron, y prometo tratar con mi conducta conquistar los corazones de quienes no votaron por nuestra lista. Hoy quiero conquistarles con nuestra conducta y con nuestro compromiso con el Paraguay y con el partido. Agradezco a los líderes de los movimientos, en la persona del señor presidente de la República, quiero agradecer este respaldo del Movimiento Honor Colorado. Muchas gracias, señor presidente, líder del Movimiento Honor Colorado.
los líderes de los otros movimientos. Parte del discurso del candidato electo por la ANR para la presidencia del próximo 22 de abril de este año. Volvemos con ustedes, compañeros. Bueno, excelente parte del discurso, reiteramos, del candidato a la ANR para las próximas elecciones presidenciales. Vamos ahora a otra información también destacada, tragedia en Luque, porque un adolescente falleció en un tajamar esta tarde. Leila Jiménez con la información, adelante. Muchas gracias, muy buenas noches, Carlos, Yolanda, y estamos específicamente en la compañía Costa Sosa de la ciudad de Luque, donde ocurrió este terrible episodio. Hablamos de una joven, una adolescente de 14 años quien murió ahogada en un tajamar, y recorriendo un poco el recorrido también que justamente realizó ella con su hermano menor de 10 años, ellos ingresaron por este lugar, en este camino de pastizal, para llegar hasta este tajamar que se encuentra aproximadamente a 1000 metros de este sitio. Esto ocurrió aproximadamente a las 12 del mediodía cuando ella fue con el hermano a refrescarse a este tajamar, y aproximadamente a las 15:30 ocurre este lamentable hecho cuando esta niña se tira de un precipicio, de una pequeña altura que tenía el tajamar, y bueno, lamentablemente ya no pudo salir, tuvo que ser su hermano quien salió a pedir ayuda a los vecinos, y fueron ellos quienes la rescataron porque ella ya no pudo salir, se perdió de vista del hermano menor de 10 años y lamentablemente perdió la vida. Los vecinos los tuvieron que socorrer, y este fue el recorrido que ellos realizaron. Ustedes ya ven cómo se encuentra la zona en este lugar, bastante lodo, y de esa manera también se encontraba ese tajamar, porque recordemos que hace unos días nada más se estaba dando lluvia en toda Asunción, y bueno, la arena que también rodea el tajamar se convirtió en lodo, y eso habría contribuido a que la niña ya no pueda salir de ese lugar. Ellos entraron por esta zona, hicieron este recorrido con el hermano, aparentemente sin autorización de los padres, porque aparentemente los padres no sabían que ellos iban a venir hasta este lugar. La niña en realidad vive con el padre, quien la crió junto con sus tres hermanitos. Y ahora, bueno, la fiscalía determinó que el cuerpo sea entregado directamente a los familiares. Ellos llegaron por este lugar, ingresaron caminando hasta este pastizal que estábamos observando en imágenes. Según los vecinos, es un lugar bastante peligroso y que ellos ya reclamaron varias veces de que ese lugar sea clausurado, porque día con día son varias las personas, los chicos generalmente, que van a ese lugar para refrescarse. Y bueno, fueron los vecinos quien precisamente quitaron el cuerpo, y en una camilla improvisada se le llevaron hasta su casa, su vivienda, que queda aproximadamente a 800 metros de este lugar. Ella ya va a ser velada en su vivienda. Esto por determinación del Ministerio Público, determinaron que sea directamente entregado el cuerpo a la familia. Reiteramos, esto ocurrió aproximadamente a las 15:30 horas, se dio el hecho, se dio el hallazgo. Llegaron también aquí personal de la Comisaría Tercera Central de aquí de Luque. También llegaron los forenses y también la gente del Ministerio Público para, bueno, proceder a la intervención acerca de este hecho. Bueno, excelente. Gracias, Leila, por este reporte. Triste noticia en la zona de Luque. Vamos con más noticias, porque una mujer fue embestida por un automóvil cuando estaba intentando salvar a su hija para que no corriera con la misma suerte. El conductor del rodado dio positivo a la prueba de alcotest, y por supuesto los familiares exigen que se haga justicia y que el responsable corra con los gastos de la recuperación.
De milagro, una niña de 2 años se salvó de ser arrollada por este automóvil durante la tarde del domingo. Su madre, Sofía Ramos, no corrió con la misma suerte y fue embestida violentamente. Salió despedida y su cuerpo impactó contra una columna de cemento. El conductor, identificado como René Ojeda, dio positivo la prueba del alcotest con 0.97. Ella es la nena que se salvó de milagro. Sí. ¿Cuál le agarró a ella? Sí, así es, señor. Sí. ¿Sofía qué hace acá? ¿Trabaja? Trabaja, ella es recicladora. Ah, recicladora. Sí, siempre trabaja, todos los días. Ella estaba jugando prácticamente con su hija, le estaba sacando ahí de la calle para que no le pase nada. Sí, a su hija. Sí, eso le está cuidando. Y después, ¿cómo es? Pero por lo menos pesa porque ocasión en la curi. Caure la unina. Orero no y la patrullera ando ya aparece y no ya aparece. Después 2 horas ha puesto la ambulancia. Sofía Pepón, tendido, perdón. Tendido ahí en el suelo. ¿Está inconsciente? Inconsciente estaba. A la mitad que con a supuestamente origina preso, detenido, pero la hizo era Jeyupei. Orendo y cuase yo hecho invade porque la se me envuelve jamás hoy su más, pero gente de cuarango y copebe. Yo hice Sofía Mbaela y lesión y costilla. Y costilla, ahora con fracturado 5 costillas. Ahora con golpe interno. Hice la doctora que cató a Orecope de hemorragia. Oye, mon hueva y no sube de hemorragia Orecope. Siento, oye, mon que estamos aprendiendo. Ese año es en día, es oquente hoy allá, pero la dolor Orecope a Curico es demasiado grave. Ojeda volvía de una ronda de tragos y en horas de la tarde provocó la terrible situación en el barrio Tablada Nueva. Posterior al hecho quedó en carácter de detenido en la comisaría 20 Metropolitana. Yo estoy responsable, pero... Ya hablé. Pero va a asistir sin problema todo. Sí, tranquilo. De mi parte no hay ningún problema. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Te quedaste dormido? No. Después vamos a hablar en un momento. ¿Dónde estabas tomando dos René? ¿Por ahí nomás? No. El dinero. Pero ellos lo que quieren es meterle preso a esta persona. ¿Y qué van a ganar ellos por meterle en la cárcel? No van a ganar nada. Van a llevarla preso y ¿qué va a hacer? No va a conseguir nada. Eso es lo que yo le digo, mejor a la buena. Como somos vecinos, yo soy una mujer trabajadora, yo no le jodo a nadie, yo no le perjudico a nadie. Mi problema sabía en mi casa, no hace falta que vengan prensa. Todo tenía que solucionarse a la buena, no a mala. Nosotros no nos escondimos, nosotros nada no hicimos. ¿Por qué se retire la denuncia, sí, y que pueda salir otra vez? En un acuerdo, porque nosotros, ella es mi pariente, y yo no puedo dejarle en esa forma, son gentes pobres. Yo sé, yo conozco su realidad, yo sé, yo no soy una mujer miserable. Yo no soy una miserable, yo sé lo que es trabajar y sé todo el día cómo uno lucha. Víctima y victimario residen en la misma zona. La familia de Sofía pide justicia y que el responsable de los hechos corra con los gastos de los tratamientos. La mujer resultó con 5 costillas rotas y uno de sus pulmones estaría muy comprometido. La siguiente historia es tremenda. 2 mujeres detenidas, una porque vendió a su bebé, la otra por comprar. Los detalles, Leila Jiménez, contigo. Muchas gracias, Carlos. Y esta mujer, hablamos de Yanina Fabiola Estigarribia, de 22 años, había denunciado que, bueno, dio a luz y posteriormente su bebé falleció y ella no sabía qué había pasado con el cuerpo de su bebé. Bueno, a raíz de esto, la policía inició una investigación y la mujer fue cayendo en contradicciones. Hablamos de la madre de la pequeña, por lo que terminó confesando que ella vendió a su bebé por la suma de 3 millones de guaraníes. La detenida es ella, Yanina Fabiola, y Rosana Ismelda Quiese, quien habría comprado a la bebé. Tenemos la nota con la madre. Yo estaba en un momento, sí, desamparado. Estaba mal, así, psicológicamente. ¿Psicológicamente? ¿Estás sola? ¿No tenés pareja?
No tengo pareja. Estaba embarazada, tenía mi otro hijo, estaba desamparada, no sabía qué hacer. ¿Y qué te decían estas dos señoras? ¿Te querían ayudar supuestamente? Sí, querían demasiado la criatura. ¿La querían demasiado? O sea, de por sí ellos ya te confirmaban así querían, el deseo. Querían que, prácticamente, que adelante el parto no me llevara. Para que ellas puedan tener. ¿Por cuánto es el monto que acordaron para tener bebé? ¿Cuánto te ofrecieron ellas? 3 millones de guaraníes. ¿Te pagaron? ¿Y cómo? Primeramente surgió entonces la versión de que tu bebé supuestamente había nacido muerta. Después tuviste que decir que a tus familiares, ¿no? Sí, la verdad. ¿Le querés tener a tu bebé? Sí, ahora estoy arrepentida realmente. En ese momento estaba desesperada, menos allá que... Bueno, y la última información con respecto a esto, Yolanda Carlos, es que la mujer ya compareció ante el Ministerio Público. En este momento se encuentra detenida en la Brigada Central de la Policía y la niña fue entregada a su tía, que es el familiar más cercano. Excelente, gracias por este reporte, Leila, desde Exteriores. Bueno, vamos a compartir más informaciones. Este es un video que nos envían nuestros queridos televidentes desde la zona de Luque. Fíjense qué ocurrió. Estas imágenes donde el conductor de esta motocicleta aparentemente cruzó luz roja. Por eso, los agentes de la PMT, la Policía Municipal de Tránsito, procedieron a incautarle aparentemente el biciclo y eso derivó en esto, en una gresca entre ambas partes. Compartimos el audio. ¿Por qué personas tiene? ¿Qué onda, peor? ¿Por qué personas tiene? Ahí no me voy. Una menos sana cine, ¿qué no le tengo? Vino acá, vino a quedarse. ¿Y qué me va a dar un robo? No, es que me acabo y no queda así. Muestre y ayú, muestre y ayú, muestre y ayú de Caruama, ya. Pero es lo caro y no, pero. ¿Cómo fue esa piana? Y una joven de 29 años fue víctima de un intento de asalto a mano armada en la zona de Moracué, Luque. En una acción temeraria se defendió de estos motobandis y lanzó su cartera para evitar que los delincuentes se la lleven. Ellos le respondieron con golpes, pero al final terminaron huyendo. De película. Estas imágenes del circuito cerrado corresponden al pasado viernes alrededor de las 5:51 de la mañana. Una joven se dirigía a su trabajo cuando fue interceptada por motosaltantes, que de forma violenta intentaron arrebatarle sus pertenencias. De forma temeraria, la víctima atinó a lanzar su cartera sobre el portón de una vivienda para evitar que se la roben. Como respuesta, el delincuente que había descendido del biciclo la arrojó al suelo de forma violenta para posteriormente huir. Esta es la segunda vez que la joven de 27 años es víctima de motosaltantes, pero en ninguna de las ocasiones lograron llevarse nada debido a su rápida reacción. Este hecho en particular tuvo lugar sobre la calle 2 de noviembre de Moracué, Luque. La víctima se encuentra en Central en busca de oportunidades laborales desde hace 2 años,
pero no descarta volver a San Pedro debido a la creciente inseguridad en este sector. Debido al susto del momento no pudo divisar detalles de los asaltantes, pero logró apreciar que el casco del hombre que descendió era de color blanco. La mujer fue asistida por vecinos luego de pegar un grito de auxilio. Sería un techo para los hijos, porque los adultos todos pasamos con lo que podamos. Es de cada año luego de que nosotras seamos familias afectadas a través de la inundación del río Paraguay. Ahora mismo nosotros tenemos más de 55 familias que no están atendidas. Ancianas, niños enfermos, nosotros no tenemos nada, no tenemos un pedazo de puntal, no tenemos un pedazo de... Acá lo que se, todos los días lo que se trae, hule, nosotros no necesitamos hule porque nuestra cosa nos vamos a meter en el hule y nosotros también. Estamos en una situación muy crítica y muy alarmante y nunca previenen, siempre esperan que la gente sufra, que la gente se enferme y que la gente padezca inútilmente. Todas las noches tenían que desaguar, pero en vano desaguar porque no nos avanza, tenemos dos bebés. No podemos vivir bajo agua. Muchos serpientes, muchos ranas, muchos sapos, de todo. Hasta viene ratón, viene hacia así, son grandes. Es muy peligroso, sí. No es cómo estamos, señor. Estamos desesperados, no tenemos lugar, no tenemos material, no tenemos nada. Mientras que cae el agua, lluvia, esto sobrepasa todo. Ya se mamue que hace pama, se tima, que acá me ha hace pase, ni que a tu wey me hace la pecha. Porque hemos ido ahí para el tema, y me he malado, voy a hacer pama, ni que a tu wey me ore, lo cuidemos, ve. Mi techo, mira, no, ¿cómo está? Yo digo, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo que dormir afuera así con mi hijo porque no tengo nada para poner encima. Y si llueve otra vez porque este está marcando lluvia, ¿y yo qué voy a hacer? Pues cuando hay la crecida del agua, no sabemos dónde llevar nuestra gente. Y efectivamente estas fuertes lluvias del fin de semana se cobraron una vida. Un joven motociclista fue arrastrado por el raudal a la altura del kilómetro 28 y medio, ruta 2. En la madrugada del sábado, Julio Aníbal Mendoza Balbuena, de 22 años, más conocido como Brian, iba en motocicleta a la altura del kilómetro 28 y medio de la ruta 2 cuando fue arrastrado por el raudal, cayendo con su biciclo en un cauce hídrico. La búsqueda de su cuerpo y de la motocicleta se dio cerca de las 19 horas y policías, bomberos y familiares ingresaron al arroyo para rescatar el cadáver. A las 2 de la mañana ya fue para allá. Y a la tardecita ya se le encontró a él. A la tardecita ya se le encontró. Sí, seguro. Y nosotros las fotos nomás ya vemos que hacia allá fue, pues, hacia el otro lado, pero que... Ya cayó y acá se le encontró. Sí. Causa probable de muerte del joven, asfixia por inmersión. Esto según un informe forense emitido por el doctor Ariel Descat. ...19:15 hora paraguaya, arribaba el avión de Alitalia a suelo chileno. Dentro bajaba el Papa Francisco a suelo de este país trasandino, recibido por su presidenta Michelle Bachelet en este acto oficial, en el que inicia de esta manera su recorrido por Latinoamérica. El sumo pontífice, recibido por las altas autoridades chilenas, tanto del equipo de ministerios y del gabinete de Chile, como también de la iglesia chilena, saludado por la gente que estaba en el aeropuerto. De esta manera arranca su visita oficial el Papa Francisco, quien a estas horas está rumbo justamente al episcopado
chileno, donde esta noche va a descansar y mañana arranca oficialmente sus actividades. Nos trajo muy gratos recuerdos de lo que vivíamos hace algunos años aquí en nuestro país, el arribo, los actos, los niños acercándose, compartimos usos y costumbres muy similares. La presidenta Bachelet acaba de tuitear: bienvenido a Chile, Papa Francisco. Lo recibe un país que ha cambiado desde la visita de Juan Pablo II. Somos una sociedad más justa, libre y tolerante, pero con desigualdades que requieren del mensaje de esperanza de un hermano espiritual, de Alberto Hurtado, utilizando el hashtag Francisco en Chile. Las distancias son muy grandes en Santiago, desde el aeropuerto hasta el lugar donde se va a quedar el Papa estos días. Una nena que cantó hermoso, que tuvimos la suerte de compartir un poquito antes del inicio de nuestro informativo central. Bueno, llega en un momento bastante complicado en Chile, precisamente por las diversas protestas que han encabezado grupos feministas, grupos que están en contra de esta visita del Papa Francisco, incluso con amenazas de quemar iglesias. De hecho, lo han intentado, poniendo incluso en tela de juicio la propia seguridad del Papa Francisco. Estas son imágenes justamente de su recorrido por las calles de Santiago de Chile, rumbo a su posada, donde ya esta noche va a descansar después de un vuelo bastante largo desde Roma. Y mañana oficialmente arranca esta serie de actividades para posteriormente ya pensar lo que va a ser su visita a Perú. Esta que es su primera visita a Santiago de Chile. Como Papa. Como Papa, exacto. Y en Perú también, que se generó toda una situación porque las autoridades pidieron por favor no roben mientras el Papa está en nuestro país. En Perú. Imagínate, ¿verdad? Y en Chile esta situación que se generó con toda la inseguridad, pero de todos modos, Carlos, hay que decirlo. El Papa se bajó del avión, culminó los actos principales, se subió a la parte delantera del auto, de un auto que lo trasladó hasta el Papamóvil. Normalmente pues se va atrás, ¿verdad? Sí. Hasta por una cuestión de seguridad. Se sentó adelante con los vidrios abajo, al lado del conductor, y fue saludando inclusive hasta una periodista que se acercó hasta muy cerquita como para sacarle algunas palabras, y él con mucha armonía, con una sonrisa, siempre saludando a todos los presentes, más allá del cansancio con el que está cargando después de tantas horas de vuelo. Bueno, reiteramos imágenes en vivo desde Santiago de Chile, 19:15 hora paraguaya. Arribó de esta manera el sumo pontífice a suelo trasantino. Estaremos siguiendo de cerca las actividades del Papa en Chile y después posteriormente ya a Perú. Sobre este caso de homicidio, las autoridades están pidiendo ayuda a los vecinos para tener imágenes de circuito cerrado y así identificar a los delincuentes. Alejandra Pereira tiene más detalles. Alejandra, buenas noches. Muy buenas noches, Yolanda, Carlos. Un saludo para ustedes y para toda la teleaudiencia. Vamos a hablar de este caso de homicidio ocurrido el domingo de madrugada, justamente en el barrio San José Obrero de la ciudad de Ñemby, porque dos hombres son los responsables de propinar una puñalada mortal en la espalda a un hombre de 40 años, identificado como Julio César Cantero. La policía indica que se tratarían de tortoleros y, según también los testigos que pudieron hablar sobre el caso, el hombre estacionó su vehículo frente a la vivienda de su pareja. Minutos después, dicen que escuchó ruidos extraños,
fue el momento en el que salió a verificar y fue allí donde se encontró con estos malvivientes. Tras un forcejeo entre estos delincuentes y el fallecido, le propinaron una puñalada que acabó de forma inmediata con su vida. Vamos a escuchar lo que nos manifestaba el comisario y también un testigo sobre este terrible caso ocurrido en la ciudad de Ñemby. Eso es lo que manifestó la pareja la víctima, que se encontraron descansando en su domicilio y a esa hora escucharon un ruido proveniente del patio y abrieron la ventana y miraban y visualizaron ahí dos sujetos alrededor del auto, y por lo que optó el señor salir a enfrentarle a ellos y lastimosamente ahí recibió una herida por arma blanca en la espalda y cuya consecuencia sufrió. Murió de forma al instante. Se presume que querían robar el auto. No sabemos si eso no se presume, pero posiblemente querían robar las pertenencias del auto, que lo que tienen dentro del auto. ¿El auto estaba estacionado en el patio? Estacionado en el patio. ¿Y este hombre salió sin ningún tipo de elemento, tampoco no para defenderse? Así mismo, sin nada. Sin... ¿Eso de las caras? O se quedó cuerpo a cuerpo ahí y posiblemente otro sujeto le apuñaló hacia atrás. También conversamos con una testigo en el lugar y ella nos relataba cómo ocurrió este hecho que acabó con la vida de Julio César Cantero. Estamos hablando y después escuché 20 minutos, después de 20 minutos escuchamos el ruido afuera, que estaba sacando, abriendo el portón del el grande. Y después yo le dije, ahí parece, alguien entró, parece. ¿Para qué vio yo? Le dije eso. Él miró acá, miró él. Acá de la ventana se ve el portón más menos. Sí, exactamente acá. Y yo también. Y yo le dije, no vaya a salir. No voy a salir porque esto son plagas, esto que aquello. Estaba ebrio pues, y por eso. Sale corriendo así, sin zapatos, sin nada. Dejó ahí y corrió. ¿Hasta el vehículo? Sí, hasta el vehículo estaba. Dos muchachos estaban. Pero yo. ¿No pudiste ver a los dos muchachos? Yo sí, así nomás. ¿Dice que eran dos? Sí. No, distinguí bien. Y después me fui. Carlito, le dije, mi hijo Carlito, vení, entraron en el patio alguien y Julio salió, le dije. Y después yo me fui a golpearle a mi hijo la puerta y salió él y estaba extendido ya ahí. ¿A otro lo que querían robarte para eso? Sí, seguramente eso. Y mi hijo auxilió y le alzó más ahí. Él está mal ahora. Pero prácticamente ya falleció ahí, ¿no? Él pensó que estaba desmayado, pero estaba muerto ya. También hablamos con otra testigo en el caso y según nos estaban comentando, Julio César Cantero deja huérfanos a dos niños. Lo cierto y lo concreto, Yolanda Carlos, es que la policía sigue tras las pistas de estos delincuentes y lastimosamente tenemos que hablar de que no se pudieron encontrar circuitos cerrados en el lugar y decimos lastimosamente porque esto podría ayudar muchísimo para cerrar esta investigación. Salí yo y me fui a auxiliarle directamente nomás ya. Y le alcé ahí en el pasto y le apreté su pecho porque ya no respiramos. Ya estaba todo amarillo también. Y después llamé al 911. ¿Y hoy te diste cuenta que estaba sangrando? Claro. Sí, me di cuenta. Pero en la espalda, no pensé que eran su paso. ¿Y qué le dijo la policía? ¿Se va a buscar a estos muchachitos? ¿Hay pistas? No, y le dije, trató lo de criminalística cuando vino. Ahí la villa, lo que hay mucho. Sí, hay una villa cerca. Sí, una villa ahí en el bajo. ¿Y no hay características, no sé, señor, en moto, caminando? No, en moto. No se escuchó ningún ruido. No se escuchó ni auto, ni moto, nada. ¿Por qué solo era asalto así en domiciliario, solo entrar en la casa? Ya, no, dos veces ya entraron acá a robar ropa, todo. ¿En tu casa? Sí.
Los vecinos también enfatizaron que se tardó mucho tiempo para el levantamiento del cuerpo. La policía ya está trabajando para dar con estos dos delincuentes y en los próximos días tendremos más novedades sobre este terrible hecho ocurrido en la ciudad de Ñemby. Alejandra Pereira, muchas gracias. Quedamos muy atentos y pendientes a la resolución de este caso. Más noticias. En otra información destacada, atención porque los servicios médicos públicos también sufrieron las consecuencias del tremendo temporal del fin de semana. Pacientes y funcionarios del IPS de Encarnación y del Hospital de Lambaré fueron los más afectados, hecho que causó mucha indignación en la ciudadanía. La frase "llueve más adentro que afuera" se aplica a esta imagen, y es lo que se vivía en el hospital de Lambaré el fin de semana tras las intensas lluvias. El agua brotaba por los tomacorrientes, donde se conectan los equipamientos. Y lo más llamativo es que este sector fue inaugurado apenas el viernes, con un costo de más de 1.000.000.000 de guaraníes. La lluvia se dio en dos etapas, muy fuerte, ¿verdad? Y la segunda fue la que evidentemente fue la que empezó a desencadenar esa cantidad de agua que justamente se filtró, si ven ustedes ahí, por esta toma corriente y la otra, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos primeramente fue suspender toda determinación, ¿verdad?, todo procesamiento, hasta que nosotros tengamos la confirmación de que no iba a ser de peligro para ninguna persona, ni para el personal realmente, ¿verdad? Constatamos esta mañana que el agua solamente en este sector, que sería la zona administrativa de depósito y de jefatura, es la que tuvo esa fuga, ¿verdad?, de agua. En la parte donde se procesan, ¿verdad?, las determinaciones laboratoriales, donde están los equipos bien caros, ¿verdad?, gracias a Dios nos fue afectado. Eso constatamos el día de hoy porque vinieron temprano ya los electricistas, corroboraron que, como ustedes vieron, que el sector donde están las llaves, y nosotros corroboramos también adentro al sacar eso, no se mojó ningún cable. La parte eléctrica, entonces, para que entienda la gente, no se mojó. No se mojó. Entonces, ¿qué pasó? Estuvimos averiguando ya con el fiscal de obras de la empresa, de la cual le emplazamos para que venga. Entonces vino el fiscal del ministerio y vio que en el techo, en una primera etapa, se había hecho esto y se suspendió la primera empresa. Hubo deficiencias, por la cantidad de agua y alguna suciedad, se tapó la canaleta, se acumuló el agua y eso hizo que tejas rotas después de la tormenta se filtre el agua. No sé cómo se filtró por una de esas cañerías y vino a desembocar acá. Otros centros asistenciales pasaron por la misma situación, como por ejemplo el hospital de Capiatá y el pabellón de la sala de partos del hospital de clínicas de San Lorenzo. Otro hecho similar se registró en el IPS de Encarnación. A veces, sobrino, justo comentarse de impresionante, yo quiero a Paité de lugar, yo a Pabego te dije, ¿sí? ¿Y qué te la ves allá? Hassan mío, supuestamente allá es un pequeño lugar de escogían con la pesa allá. Pero sin embargo, ¿y por ejemplo, asegurada mensualmente ya allí peanes de la pinta? Pago sí o sí. De ahí por ahí a mano y por ahí tormenta, lo pago allí sí o sí. Sí o sí. Pero sin embargo, como aseguraba allá de ellos a veces, de ellos fui. La remedio no hay prima de a veces. A veces sí, ¿no? Ah, pues sí, ¿eh? Y tengo que haber más leyenda. Yo no miré, no me tocó ver, pero miré el video, ¿verdad? Es triste. Parecía que llovía más adentro. Y ese, según se dice, sí. Pero he visto que se está haciendo una reparación ahí atrás, no sé si en el techo, en qué parte de lo que se está reparando, pero justamente ayer, antes de ayer estaba mirando, pero falta más. Y falta seriedad, por falta de seriedad no hay seriedad. ¿Verdad? Claro, si se paga de vale, no hay remedio. No se invierte en infraestructura. No se invierte en nada. Tanto pacientes como funcionarios de estos nosocomios lamentaron que ni siquiera en estos lugares están seguros. Así también denunciaron las precariedades, principalmente en obras sanitarias, pese a que se habla de sumas millonarias que se gastaron para su reacondicionamiento. Parece que no nos avisaron que teníamos que venir con lancha. Thank you.
buenas noches. Estos son algunos temas que actualmente están en desarrollo. Este martes es otro día clave para el diputado Carlos Portillo, porque a las 9 de la mañana está prevista la sesión extra de la Cámara de Diputados para analizar el desafuero del legislador. Se habla de que es inminente este desafuero. Varios parlamentarios afirmaron que existen los votos necesarios para concretar el pedido de la justicia. Recordemos los delitos por los que está imputado: tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal. Otro tema que podría plantearse en el Pleno es el juicio político al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Vamos a otro tema, hablamos del 31M, porque la fiscal que investiga el caso de la muerte de Rodrigo Quintana fue recusada por el comisario Tomás Paredes Palma. Esto después de llegar a la empresa telefónica para obtener los datos del cruce de llamadas de los presuntos involucrados. La telefónica entregó igualmente todos los datos al juez Alcides Corbeta. El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, designó de forma provisoria a un nuevo fiscal para que intervenga. A partir de ahora, la agente Silvano Tazú estará indagando en este caso. Hablamos también del contrabando de tomate, porque actualmente se encuentra imparable este grave problema. Productores de tomate se reunieron con autoridades de DETAVE. Esto debido a la gran preocupación que existe sobre el tema del contrabando. Los productos importados están a 120 mil guaraníes la caja en el mercado de abasto. Los productos de contrabando están a 105 mil guaraníes la caja. El contrabando ingresa principalmente por agua, en donde la Armada debe intensificar los controles, pero aparentemente no existen los resultados esperados. Hasta el momento hay promesas, pero no hay avances en esta lucha. Vamos a Noticias del Mundo en 24 horas. Vigo hasta la capital del carnaval Encarnación. Se pospuso para este viernes el arranque de la fiesta. Josías, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Saludos cordial a Yolanda y a los televidentes del Sistema Nacional de Televisión. Y sí, efectivamente, se pospuso por las inclemencias del tiempo el día sábado, fin de semana lluvioso en la capital departamental aquí en Encarnación. Entonces se postergó para este viernes. Este viernes, 21 horas, arranca la mayor fiesta de carnaval del país. Y nosotros hoy estamos desde el Club Radio Parque en la carroza ganadora de la edición anterior. Estamos con Carlos Madeleine, presidente del Club Radio Parque, que esta vez presenta la alegoría Juegos de Tronos. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches para vos y para todo el país. Realmente un gusto invitarle a todos para presenciar acá nuestro carnaval, que se propuso por la inclemencia del tiempo y ojalá que nos ayude este fin de semana. Bueno, comentanos brevemente lo que la alegoría que están presentando en esta edición del carnaval. El año pasado ustedes alzaron con el título, ¿verdad?, en competencia de carrozas, pero este año nuevamente están presentando Juegos de Tronos, presidente. Así es, el año pasado presentamos Robin Hood, con eso ganamos el primer premio, Un Mundo Fantástico, de nuestro gran guionista Robin Hood. Y bueno, y este año con Juego de Tronos, que es una carroza sobre la saga que dan muy conocido en HBO, y bueno, es una mucha fantasía, que también mucha realidad, y esta es una parte de la carroza, lo que se está viendo justamente el sillón del trono, y falta la otra parte de la carroza principal, la parte de adelante, y el dragón y otros complementos más de la carroza. Bueno, la gente que va a venir a disfrutar del carnaval de la primera ronda el viernes, segunda ronda el sábado, se tiene asegurada una fiesta de primerísimo nivel. Sí, seguro. Yo creo que todos los clubes de Encarnación, así como las comparsas, la carroza, todos están presentando alegorías muy lindas, muy interesantes. Justamente yo creo que todos van a ver una sorpresa, justamente hay mucho mejoramiento, porque se puso toda la carne en el asador, como se dice. Como pueden apreciar, acá hay mucho trabajo de toda la gente acá del club,
que desde hace 3 meses que estamos con la carroza. Gracias, presidente. Gracias a ustedes y le invitamos a todos a que concurran a todo el país. Bueno, Carlos Madeler, presidente del Club Radio Parque, club que había ganado en cuanto a competencia de carroza del año pasado. Este viernes, 21 horas, arranca la mayor fiesta de carnaval del país. Carlos, Yolanda, solamente para cerrar, quienes ya compraron su entrada para el día sábado y no van a poder venir para el viernes, ellos pueden recuperar el costo de las entradas en los locales donde han adquirido las entradas. Pero igual, les esperamos a todos. Viernes, 21 horas, arranca la primera ronda de la mayor fiesta de carnaval del país. Y hay que recordar que el sábado, transmisión en vivo por Sur TV y por SNT a partir de las 22 horas. Muy bien, Josías, gracias. Siempre le seguimos en sus historias de Instagram, que va contando todos los detalles del carnaval. Así que viernes no llegamos, además, pero el sábado estamos. El bailecito, ¿verdad? Sí, por favor. Aprendemos, sí, con usted. El baile, mostrándole a la gente, ¿verdad? Aprendemos, Josías, tus pasos. Gracias. Tenemos que hacer clase con Carlos. Sí, esta vez más que todos nosotros. Me anoto. Nos vemos mañana tempranito. De la mañana. Gracias. Hacemos ahí, sí. Hasta luego. Un abrazo. Gracias, Josías. Se dio el último adiós a Abraham Fer, secuestrado y muerto en cautiverio en manos de este grupo criminal que opera en la zona norte del país. Unas 3.000 personas acompañaron el féretro y los colonos realizaron algunas preguntas que esperan que los criminales respondan. Dolor, impotencia y mucha tristeza. Miles de colonos recibieron los restos de Abraham Fer y lo acompañaron hasta la última morada, en medio del llanto de sus hijos y sus familiares. Sin embargo, al terminar el entierro, uno de los voceros de los colonos agradeció a la prensa por seguir de cerca el caso y pidió a los secuestradores contestar algunas preguntas que son de suma importancia para los seres queridos del fallecido. Pregunta 1. Si nos pueden hacer el favor y indicar dónde, o más bien dicho, cuándo, el día y la hora dio el último respiro nuestro hermano Abraham. Pregunta 2. ¿En qué estado él estuvo los últimos días cuando él vivió de salud antes de dar el último respiro en este mundo? Y por último, les pido si pueden dar esa respuesta, entregarlas a las familias Fer. Muchas gracias. Lo peor de todo es que en los panfletos restantes hablan de la posible liberación de los otros dos menonitas secuestrados, a pesar de que está visto de que este grupo criminal no tiene palabra. Tan solo el sábado pasado, pobladores de la colonia Río Verde entregaron víveres, aunque negaron que se trate de una nueva imposición. Ahora, las autoridades presentaron un cartel con los presuntos nuevos miembros de esta gavilla, que están siendo buscados por las autoridades, mientras aún tienen en su poder a Franz Heber y Bernard Blatz. Vamos a compartir las imágenes que estamos recibiendo en vivo y en directo desde Santiago de Chile con la llegada del Papa Francisco, que se produce a las 19:15 de nuestro país. Y les contamos cuál va a ser su agenda de actividades mañana. Arranca muy temprano, a las 8:20, con un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en La Moneda. Luego a las 9 será recibido en el Salón Azul del Palacio de Gobierno por la presidenta Michelle Bachelet, desde donde partirá al Parque O'Higgins para oficiar la Misa por la Paz y la Justicia. A las 10:30 horas, que va a ser la primera que se va a realizar en Chile. Posteriormente, a las 16 horas, se trasladará hasta el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, donde por primera vez se reunirá con 600 reclusas y sus hijos. Más tarde llegará a la Catedral de Santiago para un encuentro con sacerdotes, religiosos, consagrados y seminaristas, programado para las 17:15, y luego a las 18:15 se reunirá con los obispos en la sacristía de la catedral. Culmina mañana sus actividades, una agenda muy cargada. A las 19:15 está programada una visita privada al santuario de San Alberto Hurtado, lugar en que el Papa se encontrará con miembros de la Compañía de Jesús en Chile, congregación a la que pertenece. A estas horas, el Papa Francisco ya está descansando y preparándose ya para sus actividades de mañana. Gracias, Santo Padre.
el Papa, de los pobres, los ancianos y de los jóvenes que nos pides cuidar.